y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, aleluya, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Levante la Biblia, hay una gloria tremenda. Levantemos nuestras manos para glorificar su nombre. Levantemos nuestras manos para glorificar su nombre. Levantemos nuestras manos para glorificar su nombre y adorar al Rey Jesús Señor. Todo y adorar al Rey Jesús Señor. Todo diga Padre, tu palabra es la verdad. No sé si lo siente. No sé si tienes boca. No sé si tienes mano. El mundo dice: quisiera tener mi boca para glorificar el nombre de Dios. Quiero tener mano para aplaudir mientras tú lo tienes. Glorifica a Dios. Su nombre. Levante las manos. Poder, poder, poder. Poder, poder, poder celestial. Aplauso para el Señor. Aleluya. Aleluya. Diga gloria a Dios, iglesia. ¿Vive o no vive Cristo? ¿Vive o no vive? A su nombre. ¿Cuántos creen que las lágrimas tienen poder? Levante las manos. Yo no creo. Viendo a la iglesia, yo no creo. ¿Cuántas almas creen que en las lágrimas tiene poder? Levante sus manos. Diga conmigo, gloria a Dios. A su nombre. Sí. ¿Sabes por qué? Un hombre de oración, una mujer de oración, y que su oración esté envuelta con lágrimas, siempre tendrá que testificar, siempre tendrá que hablar. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Una iglesia de oración, un pueblo de Dios que llora en oración, es un pueblo diferente. Es un pueblo que toca el cielo. Dale gloria a Dios, iglesia. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, iglesia. Dale gloria a Dios, iglesia. Diga gloria a Dios y a su nombre. A su nombre. ¿Sabías tú que un corazón contrito y humillado que llora vale más que muchos días de ayuno? ¿Ah? Un corazón contrito y humillado delante de Dios es un corazón que llora. Ese corazón vale más que muchos días de sacrificio. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos se entienden? Diga amén. Escúcheme. Job capítulo 16, versículo 20.
Job capítulo 16, versículo 20. Rápido, hermanos, que yo no puedo estar estático porque siento algo tremendo aquí en el altar, hermanos. Tú, mientras tú ahí sientes frío, aleluya, gloria a Dios. Dice así, gloria a Dios. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Diga gloria a Dios. Levante la cabeza. Job decía: me están insultando, me están calumniando. Por eso dice que dice disputadores, peleadores son mis amistades o mi familia. Todos me acusan, todos me murmuran. Me duele lo que me hace, pero una cosa sé: mis lágrimas las derramo delante de Dios. Mis lágrimas las derramo delante de mi Padre. Mis lágrimas tienen que tener poder, y para que tengan poder delante de Dios los derramaré. Iglesia, apláudale al Dios poderoso, que le va a dar valor a tus lágrimas, que le da poder a tus lágrimas. Diga gloria a Dios, iglesia. Diga conmigo: Padre, tu palabra es para mí. A su nombre. Escúcheme. Dice que hay tres clases de lágrimas. Ay, pastor, ¿será entonces blanco, rojo y azul? Dice que existe tres clases de lágrimas. La primera lágrima es la lágrima que humedece la vista. Esa primera lágrima tiene el trabajo de humedecer la vista. Esa es una lágrima. Diga gloria a Dios. La segunda lágrima es la que brota cuando tú lo provocas. Por ejemplo, tú pelas los ajos y la cebolla. ¿Te hace llorar o no te hace llorar? Sí. Esa lágrima no tiene poder. A su nombre. Esa lágrima es por causa de los ajos y las cebollas. Diga gloria a Dios. La tercera lágrima es la que tiene poder. La tercera lágrima, dice, es cuando nuestras emociones son tocadas por algo negativo o por algo positivo. Diga gloria a Dios. Esa es la lágrima que tiene poder. Diga gloria a Dios. Esas son las lágrimas que tiene poder. Cuando te insultan, aleluya. Lágrimas que derramas cuando te calumnia. Lágrimas que te derraman cuando te dicen eres una loca cristiana. Cuando de repente tu marido te hace la vida imposible para que no vengas a la iglesia. De repente se levantan en la iglesia contra ti. Esas lágrimas son las que tienen valor. Pero tienes que llorar delante de tu Padre. Tienes que tirarte de rodilla a llorar delante de tu Padre. Tu Padre le da valor. Gloria, 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 gloria. Hay ángeles acá, iglesia. Hay ángeles tocando el cabello de las mujeres. Y la gloria a Dios, iglesia. A su nombre. ¿Quién vive? Escuche, estas tres clases de lágrimas debes de saberlo.
pero la última es la que tiene valor. Quiero tomar un examen aquí. A su nombre. A ver, venga usted. Venga usted. Los dos. A ver. A su nombre. Mire para acá. Quiero tres varones voluntarios. Diga gloria a Dios. A ver el hermano de la segunda, ven, ven. El hermano, ven. A ver aquí, este, ven. De la segunda, no es de la segunda usted, sí. Voy a tomar un examen a ustedes. Aleluya. ¿Ya está? ¿Ya está con sus cuadernos? Escuche. Ustedes que están aquí, me van a escribir allí. ¿Cómo es? Antes de llorar. ¿Cómo estuviste antes de llorar? ¿Y cómo estuviste? ¿Cómo estás después de llorar? ¿Me entendieron? Escribe. Aquí, aquí, aquí en la iglesia. Aquí. Tú viniste aquí. ¿Cómo viniste antes de llorar? ¿Y cómo estás después de llorar? A trabajar, alumnos. No me mienta. Porque si no has llorado, yo estoy diciendo antes de llorar y después de llorar. ¿Cómo es tu vida? A ver. Están trabajando ahí. Ante la atenta mirada de todas las cámaras que está allá atrás, debe estar aquí. A su nombre. Tú también. Vaya contestando la pregunta en tu corazón. Dime, ¿cómo era tu vida antes de llorar? ¿Y cómo está ahora después de llorar? Aleluya, diga gloria a Dios. Tranquilo, solo un minuto voy a dar. Estamos en pleno examen. Corazón de piedra, si no has llorado, no tienes nada que escribir. Pero el que lloró tiene algo que decir. ¿Cómo es tu vida antes de llorar? ¿Y cómo es tu vida después de llorar? Diga gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya terminó? Entrégame el examen. Aleluya. Qué hermoso. A su nombre. Ya terminó. Pastor, yo no he llorado. Yo dije, antes de llorar, después de llorar. El que no lloró. A su nombre. Diga gloria a Dios. Tampoco estoy diciendo si has llorado en tu casa ya porque te chancaste con la piedra, qué sé yo, no. Aquí en la iglesia, a su nombre, diga aleluya. ¿Cuántos son sinceros delante de Dios? Dígame. ¿Ya estamos? Ya, entrégueme ya el examen. Aleluya. No, no precisa el nombre. Aleluya, Jesús ya sabe. Aplauso para el Rey. Diga gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. ¿Pueden tomar asiento, queridos alumnos? Que el director les alcanzará sus notas. ¿Quién vive? Diga gloria a Dios. Estuve cargado con los problemas, tristeza, frustrado. Después. Pero después de orar me sentí muy feliz, con paz, con muchas ganas de glorificar el nombre del Señor. A su nombre. Antes de llorar, antes de llorar, no sé, no entiendo acá mucho.
No había nada, no, no. Está bien tranquilo, dirá. Diga gloria a Dios. Después de llorar, gloria a Dios, a su nombre. No, de orar no, de llorar, dije. De llorar, ¿estoy hablando bien o no? Diga gloria a Dios. De llorar. Aleluya. Todas mis aflicciones se fueron. Sentí paz, sentí fortaleza, sentí alegría. Diga gloria a Dios. Sentí alegre, felicidad. Escúcheme. El que no llora no tiene nada que decir, porque no lo toca Dios. El que no llora no tiene nada que testificar. En cambio, el que llora siempre va a ver la gloria de Jehová. Va a tener siempre que testificar. Va a tener siempre que escribir. Va a tener siempre que hablar. Oh, iglesia, yo no sé si tú has llorado. Si no has llorado, derrama tu alma delante de Dios. Diga gloria a Dios, iglesia. A su nombre. ¿Quién vive? Una iglesia que llora es una iglesia poderosa. Un ministerio que ora llorando es un ministerio diferente. Un evangelista que llora delante de Dios es diferente, hermanos. Un pastor, un ministro que llora es diferente. Cuando un corazón es duro, no llora, no tiene nada, vacío, como una lata vieja, resuena y punto. A su nombre. Cuando dicen gloria a Dios, iglesia. Aplauso para Cristo. A su nombre. A su nombre. Diga gloria a Dios. Escúcheme. Hay una segunda boca que tiene todo cristiano, que son sus lágrimas. Las lágrimas hablan. Las lágrimas dicen lo que tus palabras no lo dicen. Aleluya. A su nombre. Las lágrimas es la segunda boca de un cristiano. Por eso es que hay cantantes hoy con bonita voz, con todo lo que quiera, pero es vacío. Solo es emoción. Pero cuántos cantan para Dios con una voz todo fea, pero la iglesia se regocija. Es que él oró llorando, sus lágrimas también cantan. Viva la voz. Viva gloria a Dios, iglesia. A su nombre. Yo me impacté aquí, ojalá que no le sirva para mal, porque cuando no estamos preparados a veces nosotros nos mareamos. A su nombre. El grupo que salió a cantar aquí la primera alabanza, sentí impresionante, algo diferente. A su nombre. Veo que las hermanitas no son tan no tienen esa voz tan aguda para cantar. Es todavía, siendo mujeres, más grueso que el mío todavía, creo. Pero se siente una unción tremenda. Y a gloria a Dios. ¡Es que hay lágrimas!
a su nombre. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. No hay un hombre exitoso en Dios que no haya llorado. No hay una mujer exitosa en Dios que no haya llorado. Los grandes hombres de Dios en la Biblia han llorado, pero sus lágrimas fueron las que hablaron más que sus palabras. A su nombre. Por eso que cuando a Daniel lo colocaron en el foso de los leones, sus lágrimas que había derramado orando estaban produciendo victoria, libramiento en el foso de los leones. A su nombre. Por eso que mientras Daniel estaba en el foso de los leones, los que le habían echado habían muerto tragados por los leones, y uno no podía dormir toda la noche. Mientras Daniel estaba en el foso de los leones, feliz con la almohada de un león, durmiendo plácidamente, el rey no podía dormir toda la noche. Lo que hace tus lágrimas, hermano, cuando tus enemigos te vituperan, cuando tus enemigos te insultan, te calumnian, ellos lo están haciendo en ese momento, se estarán gozando, pero de ahí, tus lágrimas que tú derramas delante de tu padre no lo dejan ni dormir, no lo dejan en paz. Por eso que tarde o temprano tienen que glorificar a Dios también ellos. Diga gloria a Dios, iglesia. ¿Cuántos dicen aleluya? A su nombre. ¿Vive o no vive Cristo? Salmo 126. Salmo 126, versículos 5 y 6. Vamos, hijos, la Biblia. Salmo 126, versículos 5 y 6. Gloria a Dios. Vamos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Diga gloria a Dios. Levante la cabeza. Si hasta hoy no has alcanzado lo que has querido, si hasta hoy no has recibido lo que has querido, a partir de hoy lo recibirás si te quebrantas delante de Dios. Una oración con lágrimas es la oración que mueve a Dios. A su nombre. Si hasta hoy no tienes el ministerio que debes tener, si hasta hoy no cantas como debes de cantar, si hasta hoy no predicas como debes de predicar, es que todavía no has llorado delante de Dios. Es que todavía no has derramado tus lágrimas delante de Dios. Te has ocupado en otras cosas, te has distraído en otras cosas. Tienes que llorar. Elías lloró, Moisés lloró. Diga gloria a Dios, iglesia. Jesús lloró. Diga gloria a Dios, hermano. Por eso decía, no hay hombre exitoso en Dios si no ora llorando. No hay una iglesia exitosa en Dios si no ora llorando. Porque la Biblia dice, bienaventurado el que llora, porque ellos recibirán consolación. Y consolación significa victoria, respuesta, bendición, sanidad y la unción. Iglesia, ¿cuántos se están entendiendo? Diga amén. ¿Vive o no vive Cristo? No hay un joven exitoso si no ora llorando.
A su nombre. La iglesia no debe olvidar que las lágrimas tienen poder. No debe olvidar, porque la iglesia generalmente es perseguida por Satanás, amenazada por el diablo, perseguida por sus enemigos. Y eso duele, eso causa dolor, causa tristeza. Pero esa tristeza tenemos que volcarlo a Dios en oración y llorando. Y esas son las lágrimas que tiene poder. Y cuando dice bienaventurado aquel que llora, porque ellos recibirán consolación. Consolación significa respuesta de Dios. Consolación significa la bendición de Dios. Consolación significa la voz del Espíritu Santo que dice: iglesia, yo estoy con ustedes. Iglesia, yo estoy contigo. Hija, hijo, yo estoy contigo. Y la gloria a Dios, iglesia. A su nombre. ¿Quién vive? Vamos a seguir. San Juan, capítulo 11:35. San Juan 11:35. Busque la Biblia, mamá. San Juan 11:35. Ya lo tenemos, diga gloria a Dios. Vamos todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra: Jesús lloró. De nuevo. Jesús lloró. Diga gloria a Dios. Todos. Jesús lloró. Oró, no, él oró más que todos nosotros, pero estamos hablando de llorar. Jesús lloró. Y tú no lloras. Wow. Y tú no lloras. Jesús lloró. Tanto es que esta palabra, los escritores de la Biblia tuvieron que darle toda la importancia para escribir en ese texto solo esa palabra: Jesús lloró. Lo resaltaron. Cualquiera no llora. Dice que los hombres no lloran. A su nombre. Esa es una mentira del diablo. Otro dicen: los machos no lloran. Ahí sí de repente le doy un poquito la razón. ¿Sabe por qué? Dice que el Señor creó hombre, varón y mujer. A su nombre. Varón y mujer. A su nombre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No creó machos. Creó hombre y mujer. No creó macho. Si vemos la palabra macho, vemos en los animales: el tigre macho, el león macho, el chivo macho, el burro macho, no sé, el chancho macho. Eso sí no lloran. O lloran, pero de acuerdo a su especie, a su nombre. Dios creó hombre o varón y mujer. Esos varones sí lloran. Diga gloria a Dios. Esos varones sí lloran. Y el hombre que llora delante de Dios es grande. La mujer que llora delante de Dios es grande. ¿Sabes por qué vas a llorar? Por causa del Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué es llorar por causa del Señor Jesucristo? Aquí va. Cuando tu misma familia te dice: ponte minifalda, y tú dices: no, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no lo puedo descubrir, y te empiezan a insultar, se empiezan a burlar de ti, esa tristeza son lágrimas. Que tienes que venir a la iglesia, pase lo que pase, a derramarla en la presencia de Dios. Escuche,
llorar por la causa del Señor es que ya tú no eres futbolero, tú ya no eres pelotero. Entonces tus amigos se burlan, tus compañeros te insultan, y tú, pase lo que pase, te vienes domingo en la mañana a ayunar en lugar de irte a una cancha de fútbol, pero traes una pena, una tristeza cargada, pero vienes a llorar delante de tu padre. Voy a decir algo aquí, escúchame hermanos. Jesús lloró, pero él nunca lloró con el mismo sentido que lloraban Marta y María. Estaban juntos, Lázaro había muerto, Marta y María se morían llorando, y todas las contratadas para llorar también estaban llorando allí. Todos ellos lloraban sin esperanza. Escucha, todos ellos derramaban lágrimas sin esperanza. Pero Jesús lloró por su incredulidad de ellos, y también decía: lloro porque Lázaro no está conmigo ahorita, pero tengo esperanza que ahorita se va a levantar. Cuando uno llora delante de Dios, llora con esperanza que va a cambiar las cosas. Lloras con el dolor que te ofende, que te traiciona, pero tiene la fe y la esperanza que todo va a cambiar. Diga gloria a Dios, iglesia. A su nombre. Escuche, ¿cómo llorar con esperanza? Cuando a mí me insultan, me duele. Cuando a mí me calumnian, me duele. Me duele lo que me hace. Pero tengo que soportar, porque tengo una esperanza que un día viviré en el cielo. El que insulta, el que se burla, quiere que yo peque. Mujer, ¿cuándo vas a llorar por causa de Cristo? Si sabes que no tienes que utilizar el pantalón, mujer, sin embargo, tú lo haces. Ese dale gusto al diablo, a Satanás. Y no estás llorando por causa del Señor. Tus lágrimas no tienen poder, no tienen valor. ¡Deja el filtro del celular, joven! Pero sin embargo lo haces. El día que te va mal algo, vas a llorar, pero esas lágrimas no tendrán valor ni poder. ¿Por qué lo haces? ¿Te avergüenzas del rostro que Dios te ha dado? ¿Te avergüenzas de las cejas que Dios te ha dado? ¿Te avergüenzas de lo que Dios como te hizo? ¿Qué corazón tienes para maquillar lo que Dios ha hecho? Llorar por causa del Señor, y esas lágrimas que tiene valor, es resistirse a toda esa suciedad y basura del mundo. Tenga valor de resistir los ofrecimientos de las vanidades. Y llora si tienes que llorar. Tus lágrimas tendrán poder. Y a su nombre. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Ana lloraba porque Penina se venía y se burlaba de ella, porque no podía tener hijo. Penina sí. Y lloraba ante esa burla. Y lloraba en ese entonces porque se estaban burlando, y allí lloraba. Pero un día Ana llegó a la presencia de Dios. Y ella dijo: no voy a llorar sin esperanza. Lloro porque me duele que se burlan, pero tengo esperanza que Jehová puede abrir mi vientre.
y voy a llorar delante de él. Oró y lloró y Dios abrió su vientre. ¿Qué día vas a llorar orando? Dios abrirá los cielos para ti. Dios te dará la respuesta. Diga gloria a Dios, iglesia. Y a su nombre. ¿Cuántos creen que Cristo está aquí? Diga amén. Diga amén. Hechos capítulo 20, versículo 30. Hechos capítulo 20, versículo 30. Hechos capítulo 20, versículo 30 y 31. Gloria a Dios. Yo quiero que todos hermanos lo encuentren. Hechos capítulo 20, versículo 30 al 31. Dice así. Gloria a Dios. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El 31, todos de nuevo. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Levante la cabeza, por favor. Cuando leí este texto en la casa, wow, sentí una lengua de fuego que envolvía mi vida. Pero vamos a leer un poquito más despacio los dos textos, el 30 y el 31. Levante la cabeza, te voy a explicar para que tú tengas más entendimiento cuando lo leas. Dice que en medio de nosotros se levantarán hombres que se transformarán en enemigos. Y después el otro dice que ustedes no tienen que dejar. Acuérdense que por 3 años yo les exhorté, les hablé, les dije llorando que no se muevan de los caminos de Dios, en otras palabras. Mira, vamos, lea. El 30 y el 31. Y de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Levante la cabeza. Con lágrimas a cada uno. Pero lo tremendo es que de entre vosotros, de aquí se levantarán. De aquí se levantarán personas que van a, con su astucia, como una serpiente queriendo colocar su veneno, para arrastrar hacia atrás a los discípulos del Señor. ¡Aiga! Cristo andaba con Judas. Judas andaba con Cristo. Comía con Cristo. Pero lo traicionó. Tú estás comiendo conmigo acá. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Te vayas a transformar si no vigilas en un traicionero. A su nombre. Pero si se levantare alguien, iglesia, si se levantare alguien a decir: vengan conmigo, vayan para allá, esta iglesia no vale. Acuérdate con que con lágrimas te enseñé. Permanezcas en la santidad. Que permanezcas en la iglesia. Que permanezcas firme.
No te vayas detrás de ese que alguien se puede levantar. La Biblia dice en medio de nosotros. Puede ser el que está a tu costado. Puede ser el que anda contigo. Puede ser el que come contigo. Puede ser el que canta contigo. Quien sea, si quiere que se levante, pero tú permanece firme. Permanece orando. Permanece en la iglesia. Diga gloria a Dios, iglesia. A su nombre. Permanece en la santidad. Permanece sin cortar tu cabello. Permanece sin pintar tu cabello, mujer. Permanece en la doctrina. Permanece vistiendo con pudor, modestia y decoro. Permanece en la verdad. Ya no vuelvas a la basura de afuera del mundo. No te emociones. No te emociones, diga gloria a Dios. No te emociones con nada, hermanos. El evangelio no es emoción. A su nombre. No es emoción. Las redes sociales es para emocionarse, hermanos. Cómo te transformas en una monstrua para colocarte en las redes sociales, en los TikTok. Es simplemente porque tienes tu mentalidad tan frágil, simple, infantil. Porque si vemos la Biblia, ¿quién es el que hermosea el rostro de la mujer o del hombre? La gracia de Dios. A su nombre. A su nombre. No, es que si no me pongo así, no tengo seguidores, no tengo. Oiga, hermanos, tú no estás aquí para que tengas seguidores. Porque el que se va a tener seguidores, el que hace algo para tener seguidores, oye hermano, está lejos de Dios. Nosotros somos los seguidores de Cristo. Si tenemos que seguir, tenemos que seguir a Cristo. Y los seguidores de Cristo permanecen firmes, son fieles. Permanece la santidad, permanece la oración en el ayuno, permanece llorando delante de Dios con la esperanza que un día esas lágrimas se conviertan en victoria, en bendición, en victoria, en éxito. Diga gloria a Dios, iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Diga amén. Salmos 39:12. Salmos 39:12. Salmos 39:12. Su nombre. Gloria a Dios. Salmos 39:12. Aleluya. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. A ver de nuevo. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Levante la cabeza. Levante. Te decía al principio que el cristiano tiene dos bocas. Uno tu boca normal y el otro tus lágrimas. Y aquí que dice David, no calles ante mis lágrimas. Quiere decir que las lágrimas hablan. Pide, diga gloria a Dios. Las lágrimas, no calles ante mis lágrimas. Y la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Las lágrimas claman. Oiga, quiero decirte algo a ti. Llorar no es una debilidad, llorar es una virtud. Las lágrimas de un cristiano se convierten en un manantial. Las lágrimas de un cristiano se convierten en un manantial.
hoy puedes llorar, pero mañana vas a cosechar. Diga gloria a Dios, iglesia. A su nombre. Diga aleluya. Lo que con tus palabras no puedes expresar al Señor, tus lágrimas lo dirán. Tu padre te habrá negado, te habrá vendido a otras personas. Tu madre te habrá botado, tu esposo te habrá dado lisuras. ¿Quiénes se burlarán por de ti? Pero ven a llorar a los brazos de Cristo. Esas lágrimas se van a convertir en un manantial para que después puedas beber victoria, bendición de parte de Dios. La firme decisión de seguir adelante, aunque llorando tienen que estar. La iglesia que llora va a tener éxito, iglesia. La juventud se llora, va a tener éxito. Fragancia celestial, si nos inundamos en oración y lloramos, Dios nos dará victoria, hermanos. Dios salvará las almas. Dios tocará tu familia. Dios traerá a tus seres queridos. Diga gloria a Dios, iglesia. A su nombre. Como dice la Biblia, hermanos, que aunque se levante quien sea, yo siempre con lágrimas te diré, vamos a permanecer en la santidad, hermanos. Vamos a permanecer en la consagración, iglesia. Vamos a permanecer orando, hermanos. Vamos a permanecer unidos, hermanos. Si alguien de aquí se va, la Biblia lo dice bien claro, hermanos. Estuvieron con nosotros, pero no fueron de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Entonces, aquel que quiere irse, hermano, que se vaya. Él sabrá, hoy ya sabrá lo que hace, hermano. Pero deje un testimonio en la cual un día dijo, te serviré hasta el final, y no lo hizo. Por lo tanto, iglesia amada, nosotros hay que permanecer. Nosotros hay que seguir. Nosotros hay que soportar todo. Hay que llorar, si hay que llorar. Pero vamos adelante, iglesia. Diga gloria a Dios, hermanos. A su nombre. Hay hermanas que nuevamente, hermanos, como es tanto, hermano, la ingratitud a Dios, nuevamente están volviendo a los TikTok. Alguien me puede decir, pero es una aplicación de las redes sociales, como el Facebook, como el WhatsApp, tal vez. Sí. Pero es el TikTok quien lo usa bien, hermano. Nadie es. Nadie es. Tienes que maquillarte para que te publiques en eso. Tienes que colocarte filtro. Eso es hipocresía, iglesia. ¿No valora lo que Jesús hizo por ti? ¿Dónde está lo que dices que le amas al Señor? Los que amamos al Señor, es que cuando venimos a llorar a la presencia de Dios, es porque alguien nos insultó, alguien nos difamó, alguien nos criticó. Pero también de haber soportado al mundo que te dice, maquíllate, córtate el cabello, píntate el cabello. De haber soportado eso por amor a Dios, vienes a llorar lágrimas, esas lágrimas tienen valor. Pero ¿qué de ti que no soportas eso? ¿Qué de ti que no huyes de eso? Te entregas a esa suciedad de Satanás. Y lo más triste, que hay mujeres con marido. ¿De dónde están sus maridos? Tranquilamente, entonces esa mujer puede engañar a su marido y su marido ni cuenta se da. Y hay jóvenes también
tienen bonita voz para cantar, seguro si orarían delante de Dios orando, ya estarían aquí entregando hasta profecías. Pero en lugar de entregarse a Dios para llorar en su presencia, se entregan a esas cosas. Diga gloria a Dios, iglesia. Iglesia amada, esas lágrimas que brotan de lo profundo de nuestro corazón por amor a Cristo son las que tienen poder. Pero cuántos hipócritas aquí, hermanos, dicen una cosa y hacen otra cosa, hermanos. Levante las manos al Señor. Toda lágrima de mi corazón dice que te amo, dice que te adoro, Padre mío. Cierra los ojos, iglesia. Que te hayan hecho lo que sea, pero tú estás firme aquí. Tus lágrimas tienen poder. Poder para bendecirte a ti mismo. Mis lágrimas, guárdalo en tu redoma, dijo David. ¿Para qué? Quiere decir que tus lágrimas están cayendo en un envase que es el corazón del Señor. Y cuando tú sigues llorando, clamando, ese envase que es el corazón de Cristo se va a abrir para derramar tus lágrimas ya como un manantial que fluye bendiciones. Oiga, tus lágrimas que derramas aquí en la tierra, en el corazón del Señor se transforman en lágrimas de oro. Aleluya. Toda lágrima de mi corazón dice que te ama, dice que te adora, Padre mío. Levanta las manos arriba, por favor. Levanta las manos arriba. Toda lágrima de mi corazón dice que te ama, dice que te adora, Padre mío. Levanta las manos. Una hermana se me acercó, me dijo, pastor, yo tenía que viajar, tenía un compromiso familiar, pero por causa de la Santa Cena lo dejé ese compromiso. Y ahora resulta que toda mi familia está contra mí, pastor. Le dije, dichosa eres, mujer, de llorar por causa de la sangre y el cuerpo de Cristo. Bienaventurada eres. Y bienaventurado significa doblemente bendecida. El que llora por causa del Señor es bienaventurado. Resiste al pecado, resiste a la vanidad, resiste a la mentira, resiste a la hipocresía, resiste a la traición. Bienaventurado será. Levanta las manos. Levanta las manos. Una vez más dile, toda lágrima de mi corazón dice que te ama, dice que te adora, Padre mío. Levante las manos arriba, por favor. Toda lágrima de mi corazón dice que te ama, dice que te adora, Padre mío.